Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un mono o enterizo como este. Los materiales que necesitamos son los patrones los podrás descargar gratis en el blog www.homodermaediy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas. Luego ayúdate con cinta adhesiva para pegar los folios y recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y la doblamos con el derecho hacia adentro. Lo doblamos una vez y la volvemos a doblar, quedando así cuatro capas. Tenemos que tener en cuenta la dirección del hilo de la tela y colocaremos el patrón con el centro del mismo, haciéndolo coincidir con la doblez de esta tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada a las cuatro capas y recortamos todo el contorno del patrón a 1 cm para los márgenes de costura normales y a 2 cm tanto en la parte superior como en la parte inferior, que nos servirá para hacer los dobladillos. Quitamos el papel de patrón y con unos pequeños piquetes vamos a marcar tanto el centro superior como inferior para guiarnos luego la costura. En la diagonal de la tela que nos ha sobrado vamos a ir recortando unas tiras de unos 3 centímetros y medio aproximadamente, que nos servirán para bies en las sisas y que nos servirán también para esos nuditos que tiene el mono en la parte superior. Por eso tienen que ser bastante largas y si no cortaremos varias que uniremos luego. Vamos a comenzar a coser. Para ello, las piezas delantera y trasera la colocamos una encima de otra con los derechos de la tela enfrentados y vamos a coser tanto los costados como la entrepierna a 1 centímetro del borde de la tela. Con un empespunte lineal vamos a coser ambos costados. Abrimos las costuras de los costados y con una puntada en zigzag vamos a remallar todo el borde de la tela de ambos lados de la costura. Con el mismo margen de costura y la puntada lineal vamos a coser la entrepierna. Tenemos que ir ayudándonos con las manos porque es una costura en curva. Y con una puntada en zigzag remallaremos todo el borde de la costura que acabamos de hacer. Antes de darle la vuelta a nuestro mono, realizaremos unos pequeños cortes paralelos antes de llegar a la costura, pero por toda esta zona curvada, porque si no, la tela se nos va a quedar encogida y no nos va a volcar correctamente. Ayudándonos con la plancha, vamos a doblar primero 1 centímetro la parte superior de nuestro mono y luego vamos a volver a doblar, haciendo así un dobladillo doble. Esto lo hacemos tanto para el delantero como para el trasero. Y luego, justo a 1 milímetro de la terminación de este dobladillo, vamos a coser el dobladillo con una puntada lineal. Sacamos la canilla del portacanillas y vamos a enrollar el hilo elástico a la canilla inferior. Esta va por la parte de abajo de la máquina de coser. La vamos a enrollar ejerciendo un poquito de tensión, pero no mucha. Este hilo elástico nos servirá para hacer los fruncidos de la parte delantera y trasera de nuestro mono. Una vez enrollada, la colocamos en la parte inferior dentro del portacanillas como siempre. Y en la parte superior vamos a tener hilo normal. Colocamos la máquina de la siguiente manera. La tensión del hilo superior tiene que estar a la máxima y la puntada debe ser la mayor longitud de puntada posible. Y vamos a coser pespuntes paralelos en la parte superior del mono, tanto en la parte delantera como trasera, como estáis viendo. Ya veis que la tela hay que colocarla con el derecho hacia arriba, que es donde tenemos el hilo en la parte superior de la máquina de coser. Y el elástico nos quedará en la parte de dentro de la prenda. Yo he hecho como unos
cinco pespuntes paralelos. Tenemos que ir cogiendo como medida el ancho de la patilla de la máquina de coser para que nos vayan saliendo paralelos. Una vez que hemos hecho estos fruncidos tanto en la parte delantera como trasera, quitamos el hilo elástico del portacanillas y colocamos el hilo normal. Vamos ahora a terminar el bajo del pantalón o de la parte inferior del mono. Primero remallamos con la puntada en zigzag todo el borde de la tela del bajo del mono y realizamos un pequeño dobladillo simple hacia el interior de la prenda y vamos a dejar como un espacio de hueco por donde meteremos luego el elástico. Así que tenemos que dejarlo suficientemente ancho para que quepa el elástico. Vamos a hacer como una especie de canal. Dejamos un centímetro sin coser, que es por donde va a entrar con ayuda de un imperdible luego el elástico. Y este mismo proceso, a la misma altura, vamos a hacer el dobladillo de la otra pierna. Si os ha pasado como a mí, que tenéis varios biés porque no os daba el largo, unimos estos biés con una puntada lineal, en diagonal siempre, que es como se unen los biés. Y luego, por el interior del mono, vamos a colocar el biés como estáis viendo. Ambos derechos de ambas telas están hacia abajo. Y empezamos a coser con una medida aproximada de medio centímetro del borde de la tela, un pespunte lineal, cosiendo el biés a la parte de la sisa del mono. Una vez que hemos cosido ambos biés de ambas sisas, en el interior vamos a volcar estos biés hacia el exterior de la prenda y para ello vamos a doblar como dos veces, como estáis viendo, hasta cubrir completamente el borde de la sisa o de la prenda y también tapamos de esta manera la costura. Con un pespunte lineal vamos a ir cosiendo cuidadosamente el biés en la parte exterior del mono. Ya veis que tenemos que ir cosiéndolo justo al filito de la doblez que acabamos de hacer y recubriendo bien para que no se vea la costura que, del interior en la parte exterior de la prenda. Esto lo haremos para ambas sisas. Y ahora con los biés como los teníamos, bien largos, y vamos a ayudarnos con la plancha para doblar como medio centímetro por un lado y medio centímetro por el otro. Luego vamos a doblarlo por la mitad y así ya tendremos nuestros cordones, que son los que veis que tiene la prenda en la parte superior. Como nos hemos ayudado de la plancha, ahora va a ser muchísimo más fácil coserlos. Y tal y como lo hemos planchado, justo al borde de la tela, vamos a realizar un pespunte lineal cosiendo los cuatro cordones que tenemos. Para terminar, con ayuda de un imperdible, lo vamos a enganchar al extremo del elástico para las piernas y por el centímetro que hemos dejado sin coser lo introducimos. Y esto lo haremos para ambas piernas. Una vez que sacamos los dos extremos, vamos a medir el contorno de la pierna del niño o de la niña en cuestión y vamos a coser los extremos del elástico a medida del niño. Le echamos un pespunte hacia adelante y hacia atrás para que quede bien fijado. Luego lo cortamos el elástico, lo introducimos dentro y cerramos ese centímetro que habíamos dejado para poder meter el elástico.
Cortamos las cuatro tiras de la parte superior a la misma medida, lo suficientemente largas como para que nos dé para ajustarle bien al niño o a la niña y hacer un lazo en la parte superior. Y ya tendríamos nuestro mono o enterizo terminado. Si queréis ver más fotos del resultado, lo podéis ver en el blog, que os dejo en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa, no os perdáis este canal de YouTube.